Are you ready? Hey, think you can tell us what to do? You think you can tell us what to wear? You think that you're better? Well, you better get ready. Bow to the masters. Ese grandulón de ahí no es un pirata que busca caramelos que llega tarde a Halloween. Yo diría que es una manifestación muertoide que pretende impedir que un servidor meta su zarpa metálica en el libro de los muertos de nuevo. Ese imbécil ya se ha abierto paso a machetazos a través de un grupo de punks obesos y ahora quiere hacerle lo mismo a este humilde servidor. Bueno, ese jugador de hockey asesino hoy va a aprender un par de cosas sobre Ashley J. Williams. La primera, que necesita un coche nuevo. Maldito pedazo de basura. Y la segunda, yo no muero fácilmente. Al menos hasta ahora. ¡Carajo, Brilla, cálmate! ¡Salta! Espera un momento, tú eres Carrie, ¿verdad? La tipa que me tiraba a los perros en el almacén. Sí, te recuerdo bien. Sé que es estúpido preguntar, pero ¿por qué me seguiste? Digo, ¿a qué te llevó eso además de obviamente mi gran atractivo? Podrías haber acabado muerta igual que esos chicos, pero tienes agallas, cariño. Y eso tengo que... ¡Cuidado! Ah, pobre Bree. Vamos, Bree, entra, entra en el coche. Ese monstruo aún sigue por ahí. Muy bien, tenemos dos problemas que debemos solucionar. Y no podemos hacerlo aquí afuera. Volvamos al Smart para poder encontrar una forma de deshacernos de esos imbéciles, de una vez por todas. ¡No! 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 Es tan sencillo que hasta un inválido sin cerebro podría haberlo hecho. ¿Cuál es tu excusa? Repasémoslo una vez más, ¿de acuerdo? La lección de hoy se llama, deja de cagarle y tráeme el maldito libro. Ah, está bien, Mariquita. ¿Estás ahí? ¡Hola! La luz del porche está encendida, pero no hay ningún bicho raro en la casa. Ah, tal vez necesitas un poco de ventilación. ¿Qué voy a hacer? Nadie conteste el timbre. Supongo que tendré que entrar y echar un vistazo yo mismo. Aquí hay mucho espacio. Podría meter dentro un jacuzzi. Dime, ¿qué es esta pequeña gema? Ash Williams, empleado de Smart. Bien, si el señor salario mínimo tiene mi libro, supongo que tendremos que ir a ese Smart y hacer un pedido especial. ¡Ve por el maldito libro y mata a todos los que se interpongan en tu camino, Jason! Y será mejor que esta vez no me falles, perra. Ah, lo único que todavía no soporto del Smart es que siempre hay varios imbéciles que tienen que ser aplacados ahí. Ya sea fumando marihuana, o en este caso solamente siendo ellos mismos, y no solamente pretendiendo ser unos junkies. Aunque harían lo que todo hombre hace, ya saben, tratar de ligar con la tipa que está semidesnuda. Oye, oye, atrás, Casanova de pacotilla. ¿Es que no ves que la chica sufre una conmoción? Acaba de ver cómo han destripado a sus amigos. Algo me dice que ahora mismo no le interesa tu gusanito. Vamos, Bree. Vamos adentro y podrás saciarte. Miren, pedazos de escoria estúpida. Hay varios muertoides por ahí. Y uno que lleva una máscara de hockey ha destrozado tres payasos de instituto como ustedes. Con un cuchillo para carne. Así que ¿por qué no dejan de lado la testosterona y hacen algo útil? Porque esa cosa que hay en el bosque sigue ahí. Y viene a convertirnos en su próxima comida, ¿entienden? Aquí adentro debe de haber algo que podamos usar. Conozco algo de esto, pero para tener una oportunidad real, necesito tiempo para leerlo y sacar algo de aquí. Carrie, ¿qué carajo te pasa, eh? ¿Qué estás...?
Bien, estoy viendo que Jason está matando a todos en este maldito supermercado. Y creo que tenemos que hacer algo, ¿no? Todo esto se va a poder evitar si puedo matar a Jason. Además, esta no es mi pelea real. De acuerdo, ni siquiera me caía bien ese tipo. Aunque Bree sigue teniendo el libro, vaya estúpido que soy. Oye tú, Mortoisky. Dicen que un disco de hockey puede ir a unos 200 kilómetros por hora. Pero creo que una bala va mucho más rápido que eso. ¡Vamos, vamos! ¡Quédate quieto! ¿Qué no ves? ¿Que te voy a matar? Oye, oye, ten cuidado, viejo. No tienes por qué hacer una... ¡locura! Oh, oh. Esto va a doler. Ay, Gary. En verdad, faltan mujeres con ovarios como tú en el mundo. Aunque no ayuden de mucho al final. Y ahí va uno de los últimos mejores pares de senos que he visto en la vida. Al menos, déjenme disfrutarlas un poco antes de que se vayan, ¿no? Bien, ahora que tengo su atención y que pueden estar seguros de que los muertoides y ese hijo de perra de Jason Voorhees es real, creo que ya es tiempo de que podamos encontrar un lugar donde resguardarnos, ¿no? Gracias. ¡Ah, sí! Muertoides, vórtices temporales, bla 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 bla. Aquí está el pasaje sobre una resurrección. ¿Y qué es esto? ¿Pesadillas vivientes? Suena bastante apropiado para su tío Freddy. Kautlu, The Raptor, ¡Nito! ¡Estoy aquí! Veamos si podemos encontrar algunos chicos que se mueran por la lectura. Bueno, gracias por todo, chico. En cierta forma compensa que antes me arrancaras la cabeza, los brazos y me golpearas con ellos. Aunque no del todo. Diviértete destripando campistas y vírgenes. Mata a algunos por mí, diviértete un poco. Pero bueno, si hablamos de talento, no todos tienen aptitudes artísticas como las de un servidor, ¿verdad? Así que el chico sin cerebro recuerda el trato, ¿eh? Bueno, un trato es un trato, supongo. Bueno, veamos si hay algo en este libro que pueda llenar esas neuronas muertas tuyas. Bueno, volvamos al tema. Jason Voorhees, una especie de demonio muertoide vengador, se ahogó por culpa de unos adolescentes ociosos en un campamento de verano y regresó para matar a quien se ponga en medio. ¿Y por qué iba a querer el Necronomicon él? Según la leyenda, ese tipo no tiene cerebro suficiente para leer. Y mucho menos para leer un libro de los no muertos. Debe de haber algo más. Pero por el momento debemos de recuperar el libro. Tiene en su interior hechizos que enviarán a Jason a la dimensión de los muertoides. Podrá pasar el resto de sus días luchando contra esos imbéciles semi-muertos. Creo que se entenderían muy bien. Por ahora descansen. Por la mañana volveremos a la casa de los Voorhees. Y nos haremos con ese libro. Yo permaneceré despierto. Y vigilaré hasta que... Ay, creo que me quedé dormida. ¿Pero qué demo? ¡Mi mano! ¡Mi mano vuelve a estar entera, como antes! Antes de que los muertoides arruinaran mi vida y... No, espera, algo no está bien. Oye, ¿qué es esto? Eres un maldito enfermo, viejo. ¿Por qué me quitas la mano cuando la acabo de recuperar? Sabía que era demasiado bueno para ser verdad. Años atrás los muertoides se metieron en mi mano derecha y la cosa fue muy mal. Así que me la amputé desde la muñeca. Y fue en ese momento en cuanto en verdad me sentí muy mal por la masturbación. Ese fue mi principio de la época como el elegido.
Esta pequeña escena es la última patada muertoide en los huevos. ¡Ah! ¡Tengo que llegar al puto cobertizo de herramientas, mierda! ¡Carajo! ¿Dónde está? ¡Ah, bien! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Esta parte nunca es linda! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Eso es todo lo que tienes! Eso ya se ha hecho antes. Los jodidos muertoides no tienen imaginación, ¿verdad? Lo arreglé entonces y puedo arreglarlo ahora. Esto ya me pasó atrás en la cabaña. ¿Cómo es que me está pasando de nuevo aquí? ¿Qué pasa, Ash? ¿Tienes un pequeño déjà vu? Si tu maldito viaje hacia el mundo de los recuerdos con tu mano derecha te ha dejado lloriqueado. Esas tranquilas noches especiales. Espera ver este, o este, o este otro truco. Vamos a bailar con él. 1, 2, 3, Freddy viene por ti. 3, 4, 5, mejor mira abajo. 6, 7, 8, observa coagularnos. 9, 10. Repítelo otra vez. ¡Ah! Esto está mejor. Es bueno estar vuelta por fin fuera de esa repulsiva calavera del palurcho sureño enmascarado de Jason. ¿Perra? Mira, no sé qué tipo de jodido muertoide eres o cómo me llevaste a la cabaña, pero me ahorraste el fastidio de rastrear tu puto achicharrado culo. Estoy aquí por el Necronomicon. Entrégamelo y podremos terminar este baile de no muertos de una... ¡Oh, no! No soy ningún muertoide. Mi nombre es Freddy. Freddy Krueger. Y este es mi vía de escape a los sueños. Mi esquinita del mundo donde hago lo que me place. Todo el mundo es mi juguete y mientras estés aquí, bella durmiente, yo mando, perra. Así pues, hablemos de negocios mano a mano. ¿Te parece? Necesito el Necronomicon y tú y esos entrometidos revientespinillas me ayudarán a conseguirlo. Pero primero, probemos un pequeño juego. Ah, no, yo creo que no. Sí, verás, nunca he sido muy bueno en los juegos de equipo. Excepto aquellos que incluyen mujeres tetonas y que están dispuestas a jugar al perrito. Así que probemos un juego diferente. Algo así como verdad o muere. Ahora dame tus respuestas, cadáver bailarín. Ah, mataste a mi pequeña mascota. Y antes de que tuviera oportunidad de mostrar su salvajismo. Pero espera, aparentemente no fuiste lo suficientemente rápido para parar a la madre naturaleza. ¿Conoces aquel dicho, las abejas y las florecitas? Parece que estos pequeños hijos de puta se multiplican como conejos. Es hora de que digas hola a mis demoniejos. Si esto es un sueño, en verdad quisiera despertarme ya. ¡Ya, ahora! ¡Ah, ¡oh, cabrón! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quemado? ¿Cómo? A no ser de que lo que pasa en la pesadilla pase en el mundo real... ¡Ah, mierda! Ya estoy lo suficientemente loco. ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Todos arriba! ¡Ah, bien! Este pendejo no se despierta. Oh, parece que nadie quiere escoger a Dave el pito corto, ¿verdad? Calma, calma, ninguno de los dos tiene que quedárselo. ¿Qué tal si vemos cómo de grandes tienes las pelotas, chico? ¿Estás preparado para un poco de esquina o muere? ¡Listos! ¡Preparados! ¡Háganlo sufrir! Ese hijo de puta de Krueger lo atrapó. Si no lo despertamos ahora, no volverá jamás. Ah, pobrecito. Creo que es hora de que acabemos el juego. Así que... últimas palabras, chico bonito. ¿No? Entonces balones a sus bolas, niños. Eso estuvo tan bien. Por fin estoy lo suficientemente fuerte como para ensuciarme las manos un poco.
Eso implica reestructurar a la pequeña manada de mocosos. Parece que tenemos un autoproclamado héroe entre las ovejas de Crystal Lake. Y está aquí para impedirnos usar el libro. Ahora escúchame bien, retardado. Esta es tu parte. Llévate tu podrido cadáver de niño de mamá allá afuera y maságralos cuando aparezca. Cárgate primero al Talash. Podemos disfrutar matando a los niños después. Ahora sal de aquí y haz una matanza. Tengo una pesada lectura que llevar a cabo. Algunos mirarían a Jason y dirían que él no es muy inteligente, y con justa razón. Pero si voy a comparar intelectos, creo que me gustaría más que Jason estuviera de mi lado en un juego de ajedrez, en comparación de estos dos idiotas. Porque a pesar de todo, se dio cuenta de lo que planeábamos y créanme, no va a resultar nada bonito después de esto. Sabes que te amo, nena, y las circunstancias nos han hecho el uno para el otro en estos momentos. Pero trata de sobrevivir un puto segundo sin mí. De acuerdo, ¿dónde estás? Sé que estás aquí. ¡Ajá! Necronomicon Ex Mortis, el libro de los muertos de mierda. Ahora, cojamos esos pasajes del destierro y acabemos con esto de una maldita vez. ¡Oh! Oh, lo siento, he sido yo. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza! Tan chapucero, necesito trabajar mi coordinación ojo-navaja de cara al futuro. ¿Kruger? En carne asada y hueso, amigo. Ahora, si no te importa, devuélveme mi libro, por favor. Gracias a ti y a ese pequeño mamotreto con ampollas, por fin estoy libre de Jason. Y listo para mostrar a esos chicos lo que es el verdadero terror. Espera, ¿cómo es que estás aquí? ¿Me quedé dormido? Me quedé dormido. Para de lloriquear, marica. Gracias a esos pasajes muertoides tengo dominio sobre los despiertos y sobre los muertos también ahora. Así que ahora entrégame el libro y los niños de las calles Elm de todas partes del mundo sufrirán día y noche como nunca antes. Sí, continúa hablando, carne picada. Soy el elegido. Al menos eso es lo que siguen diciéndome. Y mi negocio de cargarme lameculos poseídos como tú. Te pararé antes de que leas el libro. Y enviaré tu triturado culo de vuelta al país de nunca jamás. Con el resto de tus putos chistes de mierda. ¿Pararme? ¿Pararme? Oh, qué buen chiste, Williams. Tú no puedes pararme. ¡Lo leí hace 10 minutos! Mierda, ya lo hizo. Debí verlo venir. ¡Ah, mierda, 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 mierda! Eso es lo que yo llamo un trabajo manual. Parece ser que el elegido va a hacer introspección. ¿Y qué es esto? Todo lo que hice por ti, pedazo de basura. ¿Y ahora buscas pelea? ¿Qué diría tu mamita, querido Jason? Bueno, ocurre que conozco algunas personas que quieren una pelea contigo también. Álcense víctimas pasadas y presentes de Voorhees. Esta es su oportunidad de dar a Jason un poco de su propia y amarga medicina. Veamos cómo te defiendes de ellos, perra.